días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa desde que se ha realizado desde el área de deportes de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara. Tengo el placer de compartir mesa con el presidente del Club Atlético, del Club Atletismo San Pedro y amigo, Tony García, Antonio García, Tony Tom. Y bueno, en este caso estamos para presentar uno de los eventos que llevaba aparcado pues por el tema del COVID. Llevaba aparcado estos dos últimos años y lo retomamos, como es la milla de San Pedro de Alcántara, la milla urbana. En este caso se va a celebrar en el Paseo Marítimo este domingo 26 de junio a las 11 de la mañana. Recordar que las inscripciones siguen abiertas. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web sanpedroatletismo.com/milla22 hasta el viernes 17, hasta el viernes 17 de junio a las 10 de la noche. Y el mismo día de la prueba, hasta 30 minutos antes del comienzo de la primera carrera. Desde la Delegación de Deportes de San Pedro, el fomento de las actividades deportivas es una de las prioridades haciendo caso a esta prioridad, pues colaboramos, organizamos todo el tipo de eventos en colaboración con los clubes deportivos y en este caso le voy a pasar la palabra a Tony para que comente la parte técnica y lo que necesite comentar de la prueba. Buenos días, agradecer también la presencia de vosotros para un poco ayudarnos en la difusión de este evento que recuperamos tras los dos años de pandemia. Y después de tres ediciones anteriores con bastante éxito, ¿no? y con mucho interés desde el club en que esta prueba pues siga creciendo y se siga consolidando, no solo en el calendario de pruebas populares de la ciudad, sino también en el panorama provincial y autonómico, ¿no? De las carreras populares. La milla es una distancia de 1.609 metros. Un poquito más de un kilómetro y medio. No tiene tanta repercusión y tanta participación como una prueba popular de mayor distancia, como un 5 kilómetros, un 10 kilómetros o media maratón. Pero bueno, consideramos también de que es una prueba idónea para realizar en esta época del año, donde además, por parte del club, finalizamos nuestra temporada de entrenamientos en grupos, ¿no? Y queremos que se convierta esta prueba, tanto este año como en los sucesivos, como un hito en este final de temporada del club, donde poder celebrarlo con nuestros deportistas y sus familias y lógicamente pues compitiendo e invitando a todo el mundo a participar en la prueba. La prueba dará comienzo a las 11 de la mañana. Tenemos categorías desde prebenjamín a veteranos con mayores de 55 años o más. Y cada categoría recorrerá una distancia adecuada a su grupo de edad. Por ejemplo, los benjamines y prebenjamines correrán en torno a 500 metros, 1.000 metros para alevín e infantil, y cadetes y resto de categorías correrá la distancia de la milla que celebraremos aquí a nuestra espalda en un recorrido de tres vueltas. Hemos querido que sea en este entorno, aunque hoy el día no nos acompaña mucho, ¿no? Pero esperemos que este primer día de verano no marque lo que venga de aquí al domingo y podemos disfrutar de un buen día deportivo y, como digo, aquí en un escenario como es la playa de San Pedro y este paseo marítimo maravilloso para este tipo de eventos, ¿no? Como ha dicho Javi, la inscripción está abierta hasta el próximo viernes. Mantendremos inscripciones abiertas también el día de la prueba y simplemente pues agradecer a la gente que nos está ayudando en la organización de la prueba, aportando premios y regalos, que así a grosso modo pues vamos a tener trofeos para los tres primeros de cada categoría, camiseta para todos los participantes que finalicen la prueba y algunos regalos especiales también para los ganadores de cada carrera y así como es un post-carrera, como digo, que sirve de fin de temporada del club, donde vamos a tener refresco, vamos a tener pizza, vamos a tener fruta, vamos a tener un poco de todo para que esto tenga un buen recuerdo y el año que viene venga la gente a por más cosas. Ya veremos si el año que viene podemos mantener el nivel y categoría de la prueba. La inscripción es gratuita, ¿no? Y yo creo que eso también hace que la gente pueda venir sin ningún compromiso a correr tan solo un kilómetro y medio que está de sobra al alcance de todos. Tony, ¿cuánta gente esperáis más o menos de
Ahora mismo tenemos inscritos unos 150 corredores. Esperemos que estemos entre los 200, 250 inscritos y clasificados finales en meta. Como digo, no es una prueba que arrastre tanta participación popular como un 10 kilómetros o media maratón, donde estaríamos hablando 5 días antes de la prueba de 1000 personas, ¿no? Yo creo que bueno, esto es una prueba que a los que nos gusta el atletismo y a los que competimos, pues es la base, ¿no? La historia del atletismo que conocemos como hoy, parte de esta distancia de los 1600 metros, ¿no? La pista de atletismo mide 400 metros porque se corría una milla y la manera más fácil era darle 4 vueltas a un círculo. Y yo creo que es una distancia que hay que poner muy en valor y por parte nuestra, por parte mía en particular, que es una batalla cada año con los compañeros del club en organizar este evento, y gracias al área de deporte de la tenencia de la alcaldía por apoyarme en mis proyectos y estar este año aquí. Es una prueba también asequible para cualquiera, ¿no? Que quiera iniciarse las carreras, ¿no? Sí, como digo, son 1600 metros. La idea siempre parte de la distancia más corta, se corre más rápido, pero bueno, cada uno a la velocidad a la que pueda, incluso, bueno, no hay que por qué terminar la prueba totalmente corriendo, ¿no? Lógicamente, quien compite correrá más rápido, quien compite menos pues irá más lento y abrimos de ahí esa parte y no procurar de no quedar el último. No, eso me lo reservo. Ese no se lo reservamos a Javi. El hashtag oficial de la prueba es no hashtag NIDE. ¿Tenía alguna pregunta o algo? ¿Alguna duda? ¿Vaya a correr todos?